¿Sabías que el rostro de Andrew Jackson figura en los billetes de 20 dólares desde 1928, el centenario de su nombramiento como presidente? Y que es un honor no carente de ironía, dado que Jackson se puso sin descanso al Banco de Estados Unidos, predecesor de la Reserva Federal. Andrew Jackson fue el séptimo presidente de Estados Unidos y estuvo en el gobierno entre los años de 1829 y 1837. A pesar de que en su época era, sin lugar a dudas, el hombre con menos posibilidades de hacerse con la presidencia, Jackson nació en Carolina del Sur y se unió al ejército continental para luchar contra los británicos con tan solo 13 años. Y durante los años posteriores a la independencia del país, trabajó como abogado y político en Tennessee para acabar alistándose en el ejército y dirigiendo a sus hombres en una victoria sorprendente sobre los británicos en la batalla de Nueva Orleans durante la guerra de 1812. Los logros militares de Jackson lo convirtieron en un héroe nacional, pero su inaceptable comportamiento, ya que mató a varios adversarios legales en duelos en Tennessee y se casó con una mujer divorciada, lo convertirían en un insólito candidato a la presidencia, que hasta 1829 siempre había estado en manos de las élites de la buena familia de Massachusetts y Virginia, ¿no? En parte debido a este pasado, perdió sus primeras y controvertidas elecciones en 1824, frente a John Quincy Adams, el más destacado miembro de la familia de políticos de Massachusetts e hijo de, del presidente John Adams. En aquella época, el sistema electoral norteamericano era bastante menos democrático de lo que es hoy en la actualidad. En algunos estados los votantes no tenían ni voz ni voto, sino que eran los congresistas estatales los que nombraban a los electores, que a su vez decidían al presidente en el colegio electoral. Jackson ganó a Adams holgadamente en aquellos estados en los que sí había un plebiscito, pero la Cámara Baja eligió a Adams. Jackson, rabioso, dedicó los cuatro años siguientes a hacer campaña para conseguir un sistema electoral más democrático. Para ello, fundó un nuevo partido llamado El Demócrata en las elecciones de 1928, que derrotó a Adams ya ahora sin ningún problema. Su elección supuso un espadarazo para el cambio. En el sistema político norteamericano, los aristócratas adinerados perdieron su control exclusivo sobre la Casa Blanca y en calidad de presidente expulsó a los nativos americanos del estado de Georgia y abolió el Banco de Estados Unidos. Unas medidas bien recibidas por los votantes que acababan de alcanzar ese estatus y que le habían convertido en el primer presidente demócrata del país. ¿Sabías que... Andrew Jackson decía seguir los pasos de Thomas Jefferson, pero el ceremonioso virginiano no era fan de tan temperamental presidente. Escribiendo Jefferson a Jackson, diciendo: Es terriblemente apasionado, se trata de un hombre peligroso. ¿Sabías que como presidente, Jackson defendía que ningún Estado estaba por encima de las leyes federales ni debía separarse de la Unión, y que esta doctrina sobre la inviolabilidad de la Unión ayudó a forjar el pensamiento de muchos norteamericanos, entre ellos Abraham Lincoln.